comer. Mire, como le digo, así como pides 200 diarios, dime, ten 150. Así para es. Para almuerzo y comida. Pero oiga, pide diario 200. Me va a dar 50. Oye, a mí el loco, rato 30, el loco sería lo que sería mi marido. Pero dinero me daba lo que es dar. Lógico que a veces también se les atora la sombra en la cabeza. Oye, pero si le vas a dar 50 y van a gastar 100, 200, pues está cabrón. Llegaba yo de viaje en el barco, le daba 10 mil pesos y a lo que sea me está pidiendo quincena. Ah, no, pues. Quincena, lo que dice, ey, va, pues mira, la quincena al gorila. Mira. Ahí está. Íbamos tú y yo a cobrar. Ahí con los gorilas íbamos a cobrar. A mí también él me llama. Y así como ganó el cheque, se lo daba yo. Mire, así como está diciendo que me da 10 mil, hubiéramos acabado de pagar la tienda en el último viaje que he hecho. ¿Sabe qué? 4 meses nos esperó don Víctor de la tienda. Ya le quería echar a la policía, don Víctor. ¿Sabe cuándo le acabé de pagar? Cuando vendí el terreno, los últimos 1,200. Porque su hermano le puso en mente que eso había cobrado. ¿Sabe cuánto me dio del viaje? 500. Abonó 3,000 y todavía quedó a deber. Si según él me da 10,000. Y ya no le volvió a fiar, ¿verdad? Seguro. Sí. Si según 10,000 me dan cada viaje para cuando iba a cobrar la liquidación. Vito, primero está la mujer. Familia. Primero está la mujer. Ya, ahorita agarré los 100 pesos. Mira, pobre ella. Diario, dale su chivito, diario, ¿verdad? Sí, lo poquito que tú pues dice das, que sí le da, pero que se lo gasta. Pero diario, chivo, así como dice 30 pesos, 50 o 30, si pide 200 diarios. ¿Por qué le das eso, Víctor? Pues tienes otra mujer, güey. Porque así hombre, le pone a mi mujer, güey. Haz un des ahí para colgar la palombita, para colgar. Así le pone en mente. ¿Qué va a comer con 30 pesos? Es que le digo que... Pura maruchan. Ni maruchan, porque vale 15 la maruchan. No, comemos, porque su hermano que tiene ese de control mental, es de cuenta, es una brujería. Porque le digo que me odia, me tiene odio por el problema que yo tuve con él, pero esos son problemas míos y de él. Está embrujado el hombre, que está embrujado. Ahorita llegué con el maestro. Que nosotros deberíamos de arreglarnos, no, su hermano, ni porque los vecinos. Porque el señor del taxi le debe y la señora. Y me completó lo siempre. Pero no es de completar, te tiene que pagar la semana completa. ¿Cómo que en abono? Sí, pero ¿tú le trabajaste en abono o qué? Pero si no le pagan a él. No, pero eso no es culpa tuya. Tú cumpliste tu semana, usted me tiene que pagar los 1,800 o lo que me debe. El trabajo es trabajo. O sea, a ti que no te importe dónde lo vas a sacar. Él se acabó si sábado. También si ellos llegaron a un acuerdo desde un principio. No, no, pero eso no es acuerdo. Acá impermeabilizamos un techo. La señora no le pagó la impermeabilizada y ya me pagó desde la vuelta. Y la impermeabilizada no le pagó la señora. Acá le faltó, oye, le faltó, oiga, unos Víctor, detalles. Pero hay muchos trabajos de albañilería que te puedes meter por semana. Y seguro te pagan. Hombre, aquí lo trabajo también el deco. Sí. Para la chamba. Hasta los servicios de chamba. Un día me vine a pie. ¿Tienes que ir en camión? Un día me vine a pie desde el Mazagua hasta acá, oiga, porque le dije al ingeniero, oiga, présteme 100 pesos. Y dije, no, que no prestamos, pues. Ah, está bien. Me la aventé a pie, oiga, caminando por todo el camino. Pues dile que te vea, dame 10 pesos para el camión porque no tengo. No me prestó, ni aunque tuviera nada. Pues, ni 50, ni 100, ni nada. Me tuve que venir a pie. Pues qué ojete, dile que ya y lo voy. Y para el otro día no tenía ni para el camión, ya no quiero trabajar. No creo. Y aparte decía... Son tres días de fondo. Pero eso sí le entiendo ahí. Mire, espérate. ¿Y él no cree, por más que yo le maestro, digo, ¿sabe lo que no ha hecho? No le dice cocaína. No quiero. No. Mi maestro es consciente porque le digo, oiga, ocupo que los 200 pesos. Hermano, maestro, mire. Me lo presta. No. ¿Sabe lo que ha hecho también su hermano? Y así, por ejemplo. Pero luego va a pensar ella que tienes otra mujer. Porque ¿qué hace el dinero? Cambió un teléfono. Cambió un teléfono bueno que le costó caro. Por un reloj también bueno. Por un reloj también fósil, son caros, ¿verdad que son caros los fósiles? Ah, bueno, ¿sabe lo que hace su hermano? Porque le digo que nos sabe. Nos prestamos 120 en el Montefiore. ¿Sabe la tecnología? Bueno, para que no me dé gasto el hermano, ¿sabe cuánto lo entregó? En eso lo que le dijo, 120 pesos por el reloj. El Pancho me daba 50 pesos y hasta me la comí. Imagínese, un reloj fósil, ¿cuánto estos cuesta? Relojes me lo vienen a vender, el 100 pesos, dice. Me lo vienen a vender 100 pesos y 9. Y ese reloj no es mentiroso. No. No eres mentiroso. Yo sé cuando dice mentira. ¿Sí? ¿Segura? Sí.
Tú lo debes de conocer más que un nadie. Él no es así. Uno conoce a los hombres, los mentirosos que son. Es como todo hombre que pasa, como dice uno de mujer, si pasa una escoba con falda, es la misma que voltean a ver. De eso sí. Anda de zorro, anda de zorro. Pero de que ande él con una vieja, así que no. Sería, pero yo lo he visto muy serio aquí. Por eso le digo, de que ande con una vieja no, de que sea zorro, de que viene una mujer zorro, y le queden viendo atrás o adelante. Ay, pero todos los hombres son iguales. Por eso le digo, como todo hombre, ve una escoba con falda, es la misma que voltean a ver, pero de que él ande con nadie no. Y que voltee a ver un jotito tampoco. Allá anda, uno con un pantaloncito apretadito. Hoy, ya ves. Ya se descubrió. Ya ves. Pero ese le hablamos, pues. Hasta, conocemos. Hasta ese don Vito. Esto, amiguis. Lo conocemos. Hasta ese don Vito. Tan hombrecito que se ve, güey. Lo conocemos de vista. Pero ¿tú lo conoces, José Luis? Con alguien, no. Uy. Yo no conozco a esta José Luis. Ah, me dijo el camino que le dijera al chaval de que hace mármol y pe, que tiene una camioneta y que ocupa escombros para vaciarlo aquí. Pe. Te voy a decir que se va a hacer para cargar y que lo tira ahí, el escombro. ¿A dónde? Pero ahí. Esta calle tiene que rasparla toda. No, pero ahí se le encharca, pues el chaval ahí. Ah, tú lo vas a echar ahí. Se lo voy a dar a él para que lo eche ahí. Pero tiene que arrancarme. Va a traer la grava. Que lo ocupa escombros para. Es que dice que si no hace el chivo completo, piensa que tiene otra mujer, pues. Nada, estamos a oscuras. Sí, pues, ¿en qué se gasta el dinero? No, de la vega. No tiene alguien de... Ah, la graba, ahí está, la graba. Una manetita para que le agarre la graba. No tengo. La graba está. Es como metro y medio. Balastre, ¿no? Piedra. Grabé con esto, ¿verdad? Piedra. Pobre Dios, si no tiene alguien. Mira. Conocido que tenga camionetita para que la trajera. Y yo el escombro lo estoy tirando en cubeta. En cubeta le estoy tirando. Agarro dos cubetas, voy las tiro allá al monte. Agarro todas dos cubetas, las tiro y peligro de que la gente me eche la patrulla. Pues, posta, espero la noche. Y luego, si te espera Jotito en la noche ahí. Si te espera Jotito en la noche. Me vine a pie porque se despojó la bicicleta. Uy, lo venía siguiendo el Joto. Me vine con el costal de escombros. ¿A dónde? Lo venía siguiendo el Joto en la noche, dice. Uy, Yesenia, uy, oílo. Se está echando la soga al cuello. Me va a poder detener que me pegue entonces. Bueno, pues mira, ahí está la respuesta. Por eso estás al lado. Yesenia. Dile, yo no soy celosa. Tiene amistades, sí, que son así nada más amistades, pero... Amistades, pues, ponte trucha, porque los jotos hacen milagros. Los jotos bajan mal. Lo agarra a don Víctor y cuidado, te lo va a ingresar. ¿Uy? ¿Sí? No, ¿hay jotos que ingre? Él nomás tiene conocido. Él es fiel. Oye, así pues. Y va, me dice el maestro, ahorita me acaba de hablar el taxista que te iba a llevar a una feria, pero te salió un plete para allá para Cozalá. Qué casualidad. Esas piñas ya las había escuchado muchas veces. No le ha pagado a mi maestro, pero mi maestro le hizo la chamba. Dile, oiga, ¿yo como piedra o qué? ¿Cómo aire o qué? Dile. A mí me vale, ¿o coso piedra o qué? Ay, me va a pegar una puerta café. Dijo que la puerta la pusiera enfrente y esa atrás. Mire, don Víctor, pero si le va a regalar cosas y no le va a pagar, mejor que no le regale. No, sí, él me lo regala de corazón, mi señor. Pues sí, pero sea buena gente, lo que sea. ¿A poco no, José Luis? Tiene que cobrar, como que nomás, sí. Ay, no. Sí. Está trabajando gratis. No se deje que lo chingue nadie. Con ese señor está seguro el dinero. ¿Seguro? Está seguro, sí. Sí, porque usted se chinga, para que otro lo goce tampoco. A él se chinga a trabajar para que otro lo goce el dinero, lo de él. La señora que le previsamos el techo, él me pagó el dinero de la previsada, pero la señora nunca le pagó. Y aparte nos chingó con un saco de cemento y aparte con... Hombre, puro de eso te digo. Pero usted, ¿qué culpa tiene, man? Así es. Tú ya trabajaste... Llueve tres, te tienes que pagar tu semana. Porque no me trabaja gratis. Fuimos a hacer un detallito para residenciar el mar, para allá, para los cerritos, para el río. Tapar unas tuberías, que cobró como 2,000 pesos por un pedacito. Pues no más. ¿Y cuánto te dio? Lo del día. ¿100 pesos? No, lo del día, de que viene siendo 2,80. Que curan los maleficios y ponen
loco. Está cabrón. Pero tuvo que llevar, tuvo que llevar andando, llevarse arena servida y pagar boliga y tal. El señor, si está consciente y está acuerdo, debe decirte, ¿sabes qué? Ya trabajaste tu semana, ten tus 1800. Llueve, truena, relampague. Sí, pero Irajera, no entiende que don Víctor le pide, ¿verdad? Diario. Sí, le y el señor por lo pero de todos modos, ¿cuánto te dio a la semana? 1000 pesos. ¿Cuánto no, te debe? En vez de me da, yo, por ejemplo, el lunes le pido 200. Por eso, ¿cuánto te ha dado? 1000 pesos. 200, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 1200. El sábado me dio 300. Eso. Ay, oiga, pues no va a tener 500 pesos. Y me debe poco el señor. O sea, es por lógica. Y pues no va a rayar nada. Es lógico eso que el señor le tiene que bajar. No, pues sería.